Hoy estamos aquí, Paco, en el Estadio Internacional del Rey Fahd. Evidentemente, tú que sabes de geografía, sabes que el campo está en Riad, la capital de Arabia Saudí. La verdad es que el estadio tiene un aspecto genial, tanto por dentro como por fuera. Si no fuera por esa pista de atletismo, claro. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Este equipo, Paco, presenta un 11 muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación, Paco. Jugarán con 4-5-1. Tienes buen ojo, Manolo, y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema con un medio centro organizador y con dos centrocampistas muy ofensivos. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Lanza portería. Gran estirada el guardameta. El balón iba a gol. Tiene que ser córner para el equipo colchonero. Golpea la pelota. ¡Toma! De córner a córner y saco porque me toca. ¡Diogo! Remata de cabeza. Con los mercados enormes que hay en Asia, no es de extrañar que cada vez más equipos realicen aquí parte de la pretemporada. Claro, Manolo, aunque torneos como esta Copa Élite Asiática requieran desplazamientos tan largos. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Fernandinho. Fernando. Briasco. Balón para Felipe Luis. El cuero queda suelto tras la entrada. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Fernandinho. Puede haber peligro en esa jugada. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Balón para Felipe Luis. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. El Manchester City sube al ataque. Un centro medido en dirección al área. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. Aquí podemos observar los córner que ha sacado cada uno de estos equipos. ¡Atención al cabezazo! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. El Atlético de momento incapaz de marcar en esta primera parte. Clichy. Fernando. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Carrasco. Otra vez se la va. Diogo. Soberbio al cruce.
se hace con el balón. Desde ahí podría incluso tirar. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Diogo. La pone al hueco. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. Está en disposición de disparo. ¡Diogo! Yo creo que hasta el portero pensaba que entraba esa pelota, pero sigue el empate en el marcador. El Atlético sacará de banda. ¡Briasco! Tocan bien la pelota, la piden una y otra vez y siempre juegan con criterio. La acción del futbolista del Atlético de Madrid es falta. Kevin Gameiro. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Tendrán que jugar tres minutitos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, tres minutitos más. Muy firme en esa entrada. Cada vez más cerca de la portería rival. No queda más por jugar de esta primera parte. De momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Que tengan cuidado porque no... Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Hay movimiento, Manolo, en el banquillo colchonero. El entrenador está hablando con su equipo y se va a producir de manera inmediata. Fernandinho. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Felipe Luis. Diogo. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Nada, nada borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Zabaleta. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Buena entrada. Consigue recuperar el balón. El balón vuela hacia el área. Todo preparado para que se efectúe el relevo. Uno dentro y otro fuera, Manolo. Concede la ley de la ventaja para el Atlético de Madrid. Ese pa... ¡Diogo! ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Paco, esto no es lo que esperábamos exactamente. Parecía que el partido iba a estar mucho más disputado. Pues a ver, Manolo, las ocasiones han sido casi todas para un equipo y al final han conseguido el gol. Balón dividido tras esa entrada. Atención, que el Atlético de Madrid está atacando. Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Venga, vamos con el cambio, Ruiz. Hay movimiento, Manolo, en el banquillo colchonero. El entrenador está hablando con su equipo y se va a producir de manera inmediata. Kevin Gameiro. Ahí está el pase. El centro no se concreta en nada. Fernandinho. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase.
se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. El defensa se hace con el centro. Ahora veremos quién abandonará el terreno de juego. Y sobre todo quién entra, claro. Coque. Ojito al ataque del Atlético de Madrid. Les voy a contar una última hora de Gundogan. Se marcha. Ha sido traspasado al Manchester City, procedente del Borussia Dortmund. Sí, señor. Y no por esperado deja de ser noticia. Y seguro que a la afición le entusiasma. Y al entrenador, que es el que lo quería, más aún. Otra vez se la da. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Y dispara. Se lanzó y la paró. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Kevin Gameiro. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Balón para el Atlético. Le devuelve el pase. El árbitro está esperando a que el balón salga o a que se detenga el juego para dar entrada a los hombres que esperan en la banda. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es lo que yo llamo un gol. Más vale maña que fuerza. Fíjate cómo ha clavado el gol. Marca su segundo gol en el partido y creo que quiere más. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Felipe. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Enseguida se va a producir el cambio. En unos instantes, Manolo. El míster lo tiene muy claro. Cuando el fútbol de combinación no funciona, hay que buscar el gol por otros medios. Han tocado a zafarrancho de combate, Manolo. Aquí van a subir hasta los defensas a ver si así consiguen el gol. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. De Bruyne. Nolito. Podría haber una buena ocasión. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Momento importante, Manolo. Entra en el terreno de juego Diego Godín. Seguro que el equipo... ¡Diogo! No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. De Bruyne. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso. 3 minutos, ni uno más, ni uno menos.